Buen día a todas y a todos. Antes de comenzar a orden do día do pleno ordinario, e como xa estamos a facer habitualmente, tanto no día 8 de marzo como no día da reivindicación contra as violencias machistas o 25 de novembro, se vais a dar lectura en este pleno a un documento, a un manifesto elaborado por Teresa Domínguez, directora do CRA de TUI, que además este año recibió o premio de mellor escola do ano da Fundación Princesa de Girona. Non nos pode acompañar Teresa Domínguez porque ten unha neumonía que lle impide sair da casa e vai a sustituíla para dar lectura ao manifesto que ela elaborou, Conchita Pérez Núñez, mestra de Educación Infantil no Rural e directora do CRAC Plurilingüe de Vilaboa e membro da dirección de Asociación de Mestres dos Colexios Rurais de Galicia dende hai 10 anos. Conchita Pérez Núñez é unha defensora apaixonada das escolas rurais e deste modelo de ensenanza. Ela, que ademais mantén unha relación moi cercana con Teresa Domínguez, que naceu no seo desta asociación, que actúa xeito de coordinadora de propostas, reivindicacións e intercambio de experiencias dos mestres e mestras que desenvolven a súa labor docente nos CRA. E, nas súas palabras, unha comunidade en continua aprendizaxe, os máis de 20 CRA existentes en Galicia na actualidade manteñen un contacto diario para intercambiar experiencias. Neste CRA de Vilaboa impartese educación infantil de 3 a 6 anos, está formado por 5 escolas. Ademais, Conchita Pérez Núñez colabora activamente con Teresa Domínguez e o CRA Mesta CRA Torres de Tui na elaboración dos calendarios competenciais que se elaboran co apoio da Deputación de Pontevedra. Ademais de que parece que ten moito sentido que un manifesto en contra das violencias machistas o faga unha mestra, porque a educación, sen dúbida, é un elemento fundamental para educar en igualdade, para que as nenas e os nenos teñan a capacidade de poder ter criterio propio e ter pensamento crítico que permita que poidamos loitar contra a injusticia máis execrable que se dá no mundo. 243 millóns de mulleres víctimas de violencia sexual e física no mundo, según a ONU, son datos máis que relevantes para que, dende a educación, a igualdade e a loita contra as violencias machistas sexa un eixo transversal. E, ademais, hoxe, tamén que 27 de novembro, celebramos o Día das Mestras e dos Mestres. Polo tanto, inda máis acaído que sexa unha mestra quen lea o manifesto. Comentarlles, ademais, que hoxe, neste pleno, nos seus asentos, teñen unhas postais contra a violencia machista. A imaxe da postal foi deseñada pola artista Nana, reproducción da que foi a súa intervención para o programa de Mulleres en Acción Violencia Cero en TUI. Nana realizou o mural que dá na casa, na fachada de acceso ao pabillón polideportivo novo de TUI, que pon imaxen a terrible situación que viviron as mulleres e crianzas que sofren maltrato durante o confinamento. Poden ver as imaxes de como foi desenvolvendo a súa acción. A imaxe, como ven, amosa unha muller coas mans tapando os ollos e detrás a súa casa en chamas. Como sinala Nana, queda na casa e a frase coa que será recordado este 2020, pero, en moitos casos, o fogar non é un sitio seguro. En plena pandemia mundial, mulleres e nenas e nenos sufriron e sufren o terror de ser confinadas e confinados cos seus maltratadores e danse tamén novos casos a raíz da convivencia 24 horas. Polo tanto, esta corporación provincial, OSE, volve a amosar o seu rexeitamento
contra a violencia machista. Esa lle dou paso a Conchita Pérez Núñez, dándolle moitísimas gracias por dar lectura a este manifesto, y también queremos que lle traslade a Teresa Domínguez o noso cariño e recoñecemento, inda que xa o fixemos telefónicamente. Ten vostedes xa a palabra. Señora presidenta, señoras deputadas, señores deputados, iniciamos a lectura deste manifesto como un compromiso permanente na loita para erradicar a violencia contra as mulleres, as nenas, as orfas e orfos destas mulleres. Dende a Constitución Española de 1978, proclámase que os poderes públicos promoverán condicións para que a liberdade e a igualdade sexan reais e efectivas, e os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude deben ser rachados. Dende aquela, parece que se ter avanzado nas políticas de igualdade, pero a lacra das mortes de mulleres en man de homes segue sendo unha realidade que, ás veces, nos fai parecer insensibles pola súa repetición e frecuencia. Pero esa violencia esténdese tamén á trata de persoas ou de menores, á prostitución, á mutilación xenital, aos diferentes acosos, hostigamentos ou coaccións. Por todo anterior, urxe a construción e vivenciación de valores de respeto mutuo. Tolerancia, igualdade, posibilitando o empoderamento de mulleres e nenas. A educación debe ter un papel activo para promover relacións sociais igualitarias e a construción dunha cultura que poida mudar pensamentos, valores ou sinerxias coa participación activa de cada persoa que conforma a comunidade educativa. Debemos impulsar o cambio de valores non igualitarios, aínda imperantes, como as actitudes ou roles estereotipos que sustentan a desigualdade de xénero, e que mulleres e homes gocen de diferentes dereitos e oportunidades. Pero é certo que a construción cultural que históricamente se foi conformando en torno ao xénero e que atribúe a homes e mulleres unha serie de características a partir das súas diferencias biolóxicas, foron configurando unha orde social desigual e insusta, fixando un modelo de ser muller e de ser home validado socialmente e, polo tanto, establecendo un sistema de desiguales relacións. A violencia de xénero séstase cando permitimos un desprezo, grito, insulto, cando non se recoñece as orfas e orfos das nosas mulleres asasinadas a consideración de víctimas, cando non se impulsa unha organización social corresponsable, xusta e equitativa, cando non existe un modelo educativo baseado na educación coeducación que visibilice valores igualitarios, o papel das mulleres na historia, cando non se favorece a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, cando non se reducen as fendas de xénero no acceso e permanencia nos empregos, nas condicións laborais ou nos salarios, cando non se impulsa o emprendemento feminino, cando non se empodera as mulleres no rural, cando non se visibiliza as mulleres como colectivo máis perxudicado no contexto COVID ou cando lle retiran as mulleres a custodia dos fillos alegando síndrome de alienación parental sen afondar e analizar suficientemente. Sen dúbida, o sistema educativo é o ámbito privilexiado para estimular estas transformacións, cambios que deben implicar o conxunto da comunidade educativa e o territorio onde está inserto o centro. Os avances experimentados nas últimas décadas no eido educativo son moi significativos para poder conducir erróneamente a crenza de que a igualdade de xénero neste ámbito xa foi alcanzada. A realidade é que un espellismo. Os principios vertebradores na educación para a igualdade que temos que reclamar como sociedade deben promover a consecución dun cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos, o tratamento transversal da igualdade, a asunción e visibilización dunha linguaxe feminina e inclusiva, equidade entre mulleres e homes en todas as súas dimensións, a sensibilización e implicación da comunidade educativa en materia de igualdade de xénero, promoción de igualdade, de oportunidades de familias en situación de vulnerabilidade social, a vivenciación dun modelo de sociedade corresponsable no que homes e mulleres compartan de maneira equilibrada as responsabilidades domésticas, a comprensión e visibilización de todo o feminino, tamén na necesidade de espazos lúdicos e de xogos, que beban da fonte do respeto, do valor da diferencia e da cooperación. As nosas forzas deben estar na liña de propoñer retos de presente e de futuro na educación e afondar sobre a importancia de que a educación para a igualdade debe ser un contido fundamental e transversal para o enriquecimento persoal
e social de todos e todas os seres humanos. As liñas estratégicas deben partir do coñecemento de nós mesmos, da nosa propia identidade, das nosas diferencias e similitudes, das nosas características persoais, e tomando conciencia da importancia do valor da diferencia e facendo visibles os valores femininos que son valores menos desenvolvidos ou menos recoñecidos na nosa sociedade actual. Coeducar coexiste en educar en igualdade dende a diferencia, tendo en conta a visibilización dos aspectos positivos e necesarios que se precisan para ser persoa, para sentir, para amar, actuar e convivir. Cun plantexamento pluridimensional, multicontextual e cooperativo, debemos educar a mirada e o corazón en favor de mulleres e homes, e expresar «eu gaño, ti gañas, todos gañamos», que configuren os piares básicos dunha sociedade igualitaria e xusta. Por vós, mulleres que xa non estades físicamente, pero sempre no corazón, e que non puidechedes conquerir as emocións, sentimentos, anhelos, retos e oportunidades da vosa loita individual. Por todos nós, para que non cansemos nunha loita en comunidade e que loitemos xuntas e xuntos cada día, sen descanso e non soamente cada 25 de novembro. Por elas, heroínas dunha historia inacabada. Por vós, heroínas invisibles do día a día, que habitades cos monstros e sen forzas para denunciar. Moitas gracias. Señora presidenta. Moitas gracias a Conchita Pérez Núñez. Máis voces de mestras e mestros e menos voces de ruído que non modifica nada. Moitísimas gracias. Pois ben, pasamos entón á reunión ordinaria do Pleno da Corporación de 27 de novembro do 2020. Como primeiro punto, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 30 de outubro de 2020. Hai algunha observación? Por lo tanto, considero aprobada por unanimidade. Pasando ao punto 2 da orden do día, na parte resolutiva, aprobación do expediente de contratación para conclusión mediante procedimento aberto dun acordo marco que regula a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra para o ano 2021. Hai algunha observación? Pois sometemos. Me di o voceiro do Partido Popular que votan a favor, polo tanto, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto terceiro da orden do día, aprobación do expediente do concurso público para o allamento ou constitución dun dereito de superficie mediante procedimento aberto de varias parcelas, 26, resultantes do proxecto de parcelación do plan de sectorización do solo urbanizable industrial Octeda Curro no Concello de Barro. Hai algunha observación? Pois sometemos a votación. Votos a favor? Tamén queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 4 da orden do día, a adhesión da Deputación de Pontevedra á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Algúnha observación? Sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto 5, modificación do Regulamento Orgánico Provincial, aprobación inicial. Ten a palabra o señor Fon para a súa explicación. Presidenta, buenos días a todas e a todos. Creo que ya lo explicamos suficientemente en la comisión informativa, pero, bueno, é reiterar en este pleno que la modificación que sometemos a este pleno está propuesta por la Secretaría General, y quiero insistir en esto, es estrictamente técnica para cumplir con dos objetivos. Primero, realizar una adaptación del reglamento orgánico actual a la normativa aprobada y a una sentencia del Tribunal Supremo, pero manteniendo la regulación de las mismas instituciones jurídicas que no se alteran.
Y el segundo objetivo es aclarar algunas cuestiones para mejorar la seguridad jurídica en base a la experiencia práctica en la aplicación del reglamento vigente. Por lo tanto, no se innova absolutamente nada, no se recogen nuevas instituciones ni se revisa el texto del reglamento orgánico. Hemos recibido una serie de enmiendas del Partido Popular a este documento que entendemos que en la mayor parte de los casos exceden del ámbito técnico que motivó esta propuesta de modificación. Lo dijimos en la comisión informativa y lo reiteramos aquí, que estamos dispuestos a que si fueran necesarios determinados cambios normativos o de situación, una nueva modificación más amplia a este reglamento, estamos dispuestos, como digo, a estudiar esto entre todas las fuerzas políticas de esta Administración en un nuevo texto consensuado. Pero, sinceramente, creemos que ese doble objetivo al que mencionaba al inicio de la intervención en el marco de esta propuesta no tiene cabida. Pero sí que es cierto, y creemos que es buena prueba de ello, de nuestra intención de considerar las enmiendas que se han hecho desde el Partido Popular, que una de ellas precisamente se refiere a una cuestión estrictamente técnica y entendiendo que lo mejora y, por lo tanto, el texto que nosotros hemos propuesto y también, una vez que ha sido informada por el secretario, se incluirá en el documento. En concreto, me estoy refiriendo a la enmienda del Partido Popular número 5, que es relativa a personal directivo. Y reitero que no tenemos no solo ningún inconveniente, sino que entendiendo que lo mejora, lo vamos a votar a favor, estamos de acuerdo y, por lo tanto, se incorporará. No tenemos el menor problema en atender esta enmienda y volver a introducir las referencias establecidas en la norma en relación al nombramiento de personal directivo, porque debo de aclarar que el único motivo para su eliminación que proponíamos en el texto, el único motivo era evitar reproducir preceptos de otras normas, por si posteriormente se modifican o sustituyen, y así evitar precisamente lo que nos ha ocurrido en esta ocasión, que por cambios normativos tenemos que modificar el reglamento orgánico. Esa era la única pretensión, pero como quiera que precisamente el secretario ya ha emitido un informe complementario para aprobar esta incorporación directamente en el Pleno, sometemos el texto que habíamos propuesto con la incorporación de esta enmienda, lo reitero una vez más, presentada por el Partido Popular y que se incorporará este párrafo al texto que proponemos para su aprobación. Gracias. Gracias, señor Font. Intervenciones. Le pasan, por favor, o micro. ¿A debate y votación o no? Entiendo que sí. Pero... Como usted sabe, porque es el funcionamiento normativo y legal, cuando el Gobierno o Gobierno fai unha proposta e a oposición presenta calquer tipo de alegación o sustitución, modificación, si o Gobierno non admite, pois non se somete a votación. O que se vaya a someter a votación, porque xa quedou claro que solamente se admite a enmenda número 5, e o regulamento, a modificación técnica que se propón, coa engadido de esa enmenda número 5. Ademais, se receita no mesmo momento de que se vota o regulamento como se propón e a enmenda número 5. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces, cuando quiera, puedo empezar. Muchas gracias. Bueno, yo sigo reiterando
las enmiendas presentadas por este Grupo Provincial a la propuesta de modificación del reglamento orgánico llevada a cabo por este Gobierno, enmiendas que fueron presentadas en tiempo y forma en fecha 21 de noviembre del 2020, enmiendas que fueran presentadas con una intención constructiva para poder aportar y mejorar el reglamento orgánico que preside esta Casa y estas instituciones. Manifestamos, en todo caso, nuestro rechazo a que no se permita el debate y votación de las enmiendas a lo que es una propuesta de modificación normativa. No debe en ningún caso ser tratado una propuesta de norma, de regulación, de una manera igual a una moción de mero trámite. En ningún caso. ¿Por qué? Porque el impedir el debate y votación de las enmiendas de este Grupo Provincial lo que viene es a conculcar el derecho fundamental de estos políticos, de estos diputados, el derecho fundamental a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución española. Y yo, tomando aquí la mano del ofrecimiento del señor Font, lo que le pido es que una vez que no van a admitir el debate y votación vulnerando nuestros derechos fundamentales y queremos que conste en acta, lo que le solicitamos es que retire del orden del día esta aprobación de la modificación del reglamento orgánico de esta Diputación para poder constituir, como usted ha dicho, un grupo de trabajo y, por lo tanto, lograr un texto conjunto. Yo se lo pregunto, no sé si usted lo va a retirar o no del orden del día, si lo van a proponer. Entiendo que no. Entonces, me ceñiré al debate, pero la propuesta ahí queda sobre la mesa. La verdad es que usted habla de consenso, de mano tendida, pero lo que nos están demostrando desde el principio del inicio de este mandato es que de consenso nada. Ustedes son el Gobierno de no es no. Agradecemos que acepten una enmienda que no les quedaba más remedio que aceptarla porque la legalidad vigente así lo exige. Era un auténtico despropósito el retirar de la regulación del artículo 56 de este reglamento el que los puestos directivos debieran de ser ocupados principalmente por personal funcionario de esta Diputación. Ello no tenía ningún tipo de sentido y que se diese preferencia exclusivamente al personal técnico pues para colocar a que nos diera un poco lo que nos diese la gana. Por eso agradecemos el que hubiesen aceptado esta enmienda. Yo me gustaría recurrir al discurso de toma de posesión de la presidenta de esta Diputación de 30 de julio del 2019, en la que dijo: la política tiene que estar basada en el consenso y el interés general por encima de todo. Palabras que se las lleva el viento. Ya lo vimos con los presupuestos y lo volvemos a ver con esta modificación del reglamento orgánico, de la que ni siquiera se reunió a la Junta de Portavoces para poder tratar, aunque sean modificaciones puntuales técnicas, el tema, para lograr un concurso. Menuda apariencia de democracia. Aquí el pluralismo político, la verdad, es que brilla por su ausencia. Nos dicen, y así lo decía el señor Font en el año 2016, ustedes lo que tienen que hacer es presentar, una vez que nosotros presentamos las propuestas de modificación del reglamento, en ese caso era la redacción original del reglamento, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es presentar enmiendas. Y una vez que presenten enmiendas, las debatimos aquí, en el seno del Pleno. Y ahora, señor López Font, y usted dijo lo mismo, señor Mosquera, septiembre del 2016, nos encontramos con que nos dicen lo contrario. ¿Cómo van a presentar enmiendas? No podemos, en este caso, debatirlas. Entonces, pues la verdad, ¿de qué sirve presentar enmiendas si ustedes van a hacer caso omiso de las mismas? Este es el respeto que ustedes le tienen a la oposición. Ninguno. Realmente, el presupuesto, el reglamento que ustedes plantean y unas modificaciones que ustedes plantean son solo de su Gobierno. Valoramos positivamente la introducción de determinadas modificaciones en el mismo, así se lo hemos hecho saber a través de la exposición de motivos. Valoramos positivamente el hecho de que hayan hecho caso a las alegaciones ya efectuadas por este grupo en el año 2016 relativa a la exención de tasas a los grupos de la oposición por las copias. Evidentemente, esto atacaba la más mínima democracia política y participativa. También tenemos en cuenta la adaptación a los medios electrónicos y telemáticos. Si bien echamos de menos que no acojan estas enmiendas en las que solicitamos precisamente la retirada de cualquier vestigio de discriminación de este reglamento, como es el tema de la introducción del voto telemático para los supuestos no solamente previstos excepcionales en el 46.3, sino también de aquellos previstos en los supuestos de caso de embarazo, paternidad o maternidad. También la regulación para dotar de una mayor participación de las juntas de portavoces. Agradecemos igualmente que tengan en cuenta la enmienda. Tiempo, señora diputada. Señor Mosquera, tiene la palabra por
3 minutos, luego el señor Fon, como réplica. Tiene la palabra, señor Fon. Perdón, señor Mosquera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy sorprendido, francamente, porque no sé dónde está la lógica de este asunto, ¿no? de este discurso. A ver, ¿qué es lo que explicamos mal o qué es lo que no entendieron? A ver, porque que yo sepa, el Partido Popular no fixo ninguna propuesta, no sintió ninguna necesidad de modificar el reglamento orgánico. No lo fixo antes, y resulta que ahora lo que traemos aquí es que desde Secretaría se nos di que hay que hacer unas correcciones. La Secretaría redactó esas correcciones. La modificación consiste en eso. Punto. A ver, ¿qué es lo que no se entiende aquí? ¿Qué es lo que explicamos mal? Si quisiéramos hacer un reglamento orgánico nuevo o revisar este, faríamoslo, pero no lo estamos haciendo. Correcto. Entonces, ¿qué cale el problema? Entonces, como el gobierno trae unas modificaciones que estrictamente legales, entonces, ¿cómo es el derecho de participación, a la democracia representativa, Jesús? Aquí poco menos que disolvemos a ONU, ¿no? Por culpa de esto. A ver, no sé dónde está el problema. No sé, no son capaces de entenderlo. No son capaces de entenderlo. Porque antes el Partido Popular no descubría ningún problema, no planteó nada con respecto al reglamento orgánico. Aproveita que nos traemos unas modificaciones estrictamente legales, obligadas por la normativa y demás, e instancia de secretaría, para montar esta pilula. Hay que tener ganas de montarlas, ¿eh? De verdad que hay que tener ganas para aproveitar una cosa como esta para montar una pilula, de verdad. Hay que tener unas ganas de cuidado, que se perden de ganas de montar pilula por todo. Creo que sí explicó por activa o por pasiva. Si no explicamos, disculpas por no tenerlo explicado. Ven, no hay más. Mira que sí, es noto, primero, ¿eh? Porque si tenían algún problema con el reglamento orgánico, plantearon antes o después. No, plantean ahora y aumentan para decir aquí unas palabras mayores sobre, bueno, la democracia y la participación. Y además, no se sabe tal. Podríamos hablar de que era democracia aquí hay unos años. Pero bueno, no es malo de entender, francamente. Malo. ¿Tienen ustedes propuestas brillantes, no sé qué, quieren cambiar el reglamento? Presente una proposición en ese momento. No aproveiten esta para montarla, porque creo que sí es dicho, por activa o por pasiva. Entonces, dedica el tiempo, en vez de a defender cuáles son sus propuestas, creo que tal, a hacer unas quejas de no sé qué, de verdad, muy malo de entender. Presenten las propuestas en un momento, no aproveiten que nos tenemos que hacer, por imperativo, vamos, legal, tenemos que hacer esta modificación, que se digo de merísimo trámite, de estas que debía pasar, ala, sin intervención, sin unanimidad, fuera, porque no tiene mayor relevancia. Remató su tiempo, señor Mosquera. Señor López Fon. Gracias, presidenta. Le prego que se sea o más breve posible. Si puede, no use los 3 minutos, porque es un reglamento técnico. Es una petición que le hago para intentar no seguir en estos debates inútiles. Gracias. Sí, la verdad es que tengo pocas ganas de entrar en el fondo de la cuestión. Lo que ocurre es que no se puede decir que no se permite el debate cuando se está haciendo debate. Yo creo que está explicado muy bien y lamento el que se quiera llevar esto a otro contexto. Creo que no hay buena fe a la hora de no querer entender lo que se ha planteado. Es una modificación estrictamente técnica y totalmente necesaria, y suscribiendo lo que decía el vicepresidente, pues el día que se quiera hablar de esto se puede proponer hablar de esto. Yo no hablé en ningún momento ni de crear ningún grupo de trabajo ni de nada, simplemente está nuestra voluntad a debatirlo cuando sea necesario, pero creo que tanto en comisión informativa como en el pleno lo hemos traído con la mejor fe, con la intención de que simplemente diésemos cumplido, cometido a lo planteado desde Secretaría General y, por lo tanto, alegar al artículo 23 y mencionar el artículo 23 de la Constitución, desde luego, está fuera de todo contexto. No voy a entrar al trapo de esta situación porque, sinceramente, no lo merece.
planteamos una modificación técnica, las enmiendas del Partido Popular no se ajustan a esta pretensión que tenemos y aquella que sí se correspondía con ese aspecto técnico, creo que hemos hecho el mayor gesto de buena voluntad y de razonabilidad a la hora de aceptarlo. Por lo tanto, sin querer entrar en contestar a palabras gruesas que desde luego no lo merecen, nos reiteramos en esta modificación técnica, en la aceptación de la propuesta que se nos hace sobre la modificación técnica y desde luego pediríamos que un poco no hiciésemos discursos que tienen que ver con otras cuestiones y grandilocuentes en algo que es muy de trámite. Gracias. Gracias, señor Font. Sí, sí. Tenga palabra. Muchas gracias. Mire, señor Mosquera, no tenga duda de que lo presentaremos. Y nosotros, claro que solicitamos o ya pusimos de manifiesto en ocasiones anteriores la intención de modificar el reglamento orgánico del Pleno. Traemos estas enmiendas porque es el trámite para traerla. Cuando hay una modificación normativa, el siguiente paso es que puede ser enmendada y ejercemos nuestro derecho de participación y nuestra obligación como oposición es enmendarlas. ¿Se imaginan ustedes lo que dirían si no las hubiésemos enmendado? Pues les remito nuevamente al Pleno de septiembre del 2016. ¿Cómo no han enmendado ustedes esta propuesta normativa de reglamento? Seguiremos todos los trámites que haya que hacer para poder conseguir un texto integrado. ¿Modificaciones técnicas? Sí. Y con esas ya lo manifestamos en nuestra modificación, en nuestra exposición de motivos. Estamos de acuerdo, pero también hay otra serie de modificaciones que no son técnicas y que son políticas, como la introducción de las declaraciones institucionales en el Pleno. Hay una serie de cuestiones que deben de mejorarse. Entonces, yo, sinceramente, y retirándome la palabra, que me quedaba nada para terminar mi exposición, es una nueva muestra de la soberbia y arrogancia que caracterizan a este Gobierno desde el principio de mandato. La verdad, un poquito de flexibilidad por su parte. Se va a dar hoy aquí la paradoja de que ustedes no van a aceptar enmiendas planteadas por este grupo provincial, que es que son una transcripción de sus reglamentos de Vigo y de Pontevedra. ¿Es que lo que les sirve en Vigo no les sirve en Pontevedra? Me remito a la Junta de Portavoces y a la regulación del proceso de elaboración normativa y presupuestaria. Es que no puedo entender qué problema tienen ustedes de que quede dotado de una clara seguridad jurídica los procesos de elaboración, y menos teniendo en cuenta que son sus propios reglamentos, PSOE y BNG, Pontevedra y Vigo. A esto llegamos. Yo, sinceramente, ¿qué gran contradicción es esta? Les pediría de nuevo más consenso, tengan en cuenta a la oposición, respeten un poco a todos esos pontevedreses a los que nosotros representamos. Les daba igual que presentásemos enmienda, que no las presentásemos, que presentásemos alegaciones. Sabían perfectamente que no lo iban a aceptar. La enmienda quinta, se lo agradezco, pero es legal, es lo que debe de estar puesto. Por ello, porque han aceptado esa enmienda, es por lo que desde aquí les anuncio que nuestro grupo se abstendrá. Muchas gracias. O debate, voy a someter a votación, atendiendo al artículo 24.4 del reglamento orgánico, a petición que fai a oposición, sobre que quede o regulamento sobre a mesa. ¿Votos a favor de que quede sobre a mesa o regulamento? ¿Votos en contra? Receítase a petición. Por lo tanto, ahora someto a votación o regulamento cos engadidos productos de cuestiones meramente técnicas coa introducción da enmienda número 5 do Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstencións. Queda aprobado por 16 votos a favor e 11 abstencións. E inda que vostedes non o crean, non sei onde meten a orde do día. El secretario, me podes... Non, a teño aquí. É que estaba escribindo por detrás do día. Vale, pois nada, pasamos ao sexto punto da orden do día, expediente de modificación de créditos número 6/2020. ¿Hay alguna observación?
Señor Font, ¿quiere usted intervenir? Tenga palabra. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Ay, perdón. Bueno, por situar esta modificación de crédito que traemos, la 6/2020, poner un poco en antecedentes que tanto en el plan de reequilibrio, que es de 2017, como en el plan de Porrense 2018, y también en los distintos convenios de infraestructuras, que se han convertido en una herramienta fundamental de colaboración entre los concellos y la Diputación, que son los que garantizan los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, se han convertido, como digo, en una prestación íntegra de servicios de competencia municipal. Bien, teniendo en cuenta la insuficiente capacidad financiera de los ayuntamientos, traemos aquí una medida que en su momento fue ciertamente importante, y es que se aceptó el que se implementase un mecanismo por el que el Plan Concellos pudiera cofinanciar los planes de reequilibrio y de Porrense y también los convenios para actuación en infraestructuras. Creemos que fue ciertamente una medida importante el que aquellos concellos que tenían dificultades pudieran acudir al Plan Concellos para cofinanciar estos planes. Recordar que en el Pleno Extraordinario celebrado el 30 de abril de 2019 se aprobó también la posibilidad para los concellos de reinvertir las bajas derivadas de las aportaciones municipales. No hay duda, y así lo reconocen alcaldes y alcaldesas, que lo aprobado aquí fue una medida importante para los concellos y que ha resuelto muchas cuestiones y muchas dificultades. La modificación que hoy aquí planteamos va a dar respuesta también a solicitudes de reinversión de bajas que fueron realizadas por los concellos y que cumplen con todos los requisitos para que sean autorizadas. Por lo tanto, estamos ante otra actuación más en beneficio de los concellos. La modificación orzamentaria que traemos tiene dos partes. Una parte es la de créditos extraordinarios y la otra parte es de suplemento de crédito. En la parte de créditos extraordinario, de lo que se trata es de dar cumplida respuesta a los concellos que solicitaron en plazo poder reinvertir las bajas conseguidas en la licitación de varias obras de infraestructuras. Esto tiene relación con cuatro concellos, son los concellos de Poyo, Salceda de Caselas, Ribadumia y Ogrove. Esta es por un importe de 66.000 euros. En la parte de suplementos de crédito, aquí lo que se da respuesta es a las bajas que se han producido en el plan de reequilibrio, conseguidas también en la licitación de varias obras. En este caso son cinco concellos: Moraña, Rodeiro, Meis, Forneros de Montes e Agarda. Y, por lo tanto, bueno, entendemos como resumen que es una modificación que añade más recursos para los concellos y es un expediente que se financia con bajas de créditos, que son reducibles sin perturbar en absoluto la ejecución de los correspondientes servicios o inversiones previstas en el vigente ejercicio, que por supuesto cuenta con el informe favorable de intervención en el sentido de que cumple con todos los requisitos previos en la normativa de aplicación, y desde luego entendemos que estamos en la línea de aportar hasta el máximo, hasta el límite, a los concellos todas las aportaciones que sean posible de sus propios presupuestos municipales. En resumen, 150.000 euros en conjunto, que vienen a dar respuesta a necesidades de concellos y a nuestra intención de favorecerlos hasta donde sea posible. Gracias. Gracias, señor Font. Bien, sometemos entonces, no hay… Sí. Delle. Tenga palabra, señor Cubelo. Gracias, señora presidenta. Bueno, simplemente decir, como vimos facendo en todos os plenos deste mandato, a pesar de que, cando discrepamos en algún punto, nos tachan de talibanes, apoiámoslle en casi todos eles.
Este é un punto que favorece aos concellos participantes e beneficiarios destas axudas e, polo tanto, agradecemos as explicacións do señor Fon e imos a votar a favor e interveño para que quede ben claro. Ademais, que engado, señor Mosquera, que no 80%, se non máis, o digo a ollo, de todos os asuntos que foron a pleno propostos polo equipo de goberno, tiveron sempre o apoio da oposición. Moitas gracias. Pois xa temos a emenda do Grupo Popular. Señor Fon, ten vostede a palabra para intervir. Creo que non sei. Bueno, sí, ahora, efectivamente, sí. Gracias, presidenta. La crisis generada por COVID-19, evidentemente, está teniendo un trágico balance en salud y vidas, pero es evidente que también en la actividad económica. La recuperación de la actividad económica está siendo ciertamente irregular y, de la misma forma que unos sectores están saliendo antes y volviendo relativamente a cierta normalidad, hay otros sectores claramente muy perjudicados, sobre todo también por los cambios de hábitos y por los recortes jurídicos y las medidas preventivas que son necesarias adoptar y que, desde luego, nosotros respetamos. Hoy, sin duda, el epicentro del impacto económico se encuentra en los sectores relacionados con el ocio, especialmente con la hostelería y también con el ocio nocturno. Entendemos que en el marco de la crisis sanitaria, dado el aumento de contagios, se tengan que tomar una serie de restricciones de movilidad, pero también debemos de decir y también reivindicamos aquí el que los gobiernos tienen que atender a sus competencias y deben de propiciar escenarios de recuperación económica a corto, medio y largo plazo. Y aquí es donde echamos en falta que desde la Xunta de Galicia tan solo se plantean estrategias cortoplacistas con aportaciones económicas que hoy todavía desconocemos y están sin repartir. Una estrategia en la que se dotan inicialmente 17 millones de euros, que luego no sabemos si han sido incrementadas. En este momento desconocemos cuál es la situación, pero desde luego, a criterio de todos, es claramente insuficiente. Lo que reivindicamos aquí es un auténtico plan de rescate, con mayúsculas. Un auténtico plan de rescate, como además se tiene realizado en otras comunidades autónomas de este país, porque hay que centrarlo
en las competencias. Hay que centrarlo en quien tiene la capacidad presupuestaria para orientar ayudas directas a través de varias actuaciones. Una primera actuación que sería de reprogramación de partidas. No hemos oído al Gobierno de la Xunta de Galicia tomar ninguna medida en este sentido. No ha sido este concepto manejado y es necesario. Pero también en cuanto a la agilización de fondos europeos, en cuanto a la participación en el fondo COVID de 16.000 millones de euros y también, una vez que hoy en la cuestión fiscal está flexibilizada la regla de gasto, también la Xunta de Galicia puede actuar en este sentido. No se puede someter a las administraciones locales en su conjunto a seguir reprogramando necesidades económicas ni estructurales para suplir aquellas responsabilidades que son de la Administración de la Xunta de Galicia. Lo que aquí se debe de acordar, lo que demanda toda la sociedad y los sectores económicos, es un frente común, un plan de rescate, como decía, que amplíe las líneas de ayuda a autónomos y a pymes ligadas directamente al sector de la hostelería para este año 2020. Y creo que hay ejemplos de lo que están haciendo en otros sitios. Murcia es una comunidad autónoma con 1,2 millones de habitantes, por lo tanto, menos que Galicia. Y hoy tiene 37 millones de euros para un plan como el que aquí se plantea, frente a esos 16, 17 que todavía, insisto, desconocemos en el caso de Galicia. Hay otros ejemplos, el ejemplo de Euskadi. Euskadi tiene un plan de rescate en concreto de 40 millones de euros que representan el 0,35% de su presupuesto. La cantidad de la que todavía habla la Xunta de Galicia significa ni más ni menos que un 0,16%. Por lo tanto, el concepto de planes de rescate específicos es algo que están haciendo en otras comunidades autónomas, también en Asturias, también en Castilla y León y también en Cataluña. Y no hay que olvidar algo fundamental que se debe de seguir reivindicando, y es incrementar el fondo local de la Xunta de Galicia, que solo está en 127 millones de euros, escasamente un 1% del presupuesto, y que evidentemente debería de ser para actuar en situaciones concretas como esta. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Por lo que se ve hoxe o pleno, entre as tres mocións van ir da mesma música. Supoño que incluso sería mellor debatilas xuntas. Pero vamos unha por unha. Estamos nunha situación de pandemia, de emerxencia sanitaria, económica e social. E, bueno, todo o mundo aquí, todas as administracións, pues, se dedicaron a rascar o bolsillo, empezando pola sacrosanta Unión Europea, non digo sacrosanto principio de estabilidade e tal, empezou rascando o bolsillo, agora hai algúns, vamos, algunhas dificultades, pero tal, o Estado o fixo, os concellos o fixeron e a Xunta non o fixo. A xestión está sendo, vamos, é suave, é caótica, vamos a deixalo aí. Non o fixo, non fixo o esforzo, por exemplo, de ter rastreadores cando podían valer pa algo, se anobran, despois desmadrouse, bueno, en outros lados tamén, bueno, mal de moitos chamase epidemia, que é o que está a suceder. E resulta que, botando unhas pequenas contas polo que se leu na prensa e demais, as medidas que adotou a Xunta supuxeron un gasto para as administracións locais bastante superiores ao que os gastos extraordinarios da Xunta. Bastante superiores. Pero se cadra o doble, casi. O sea, as medidas que adotou a Xunta rebotou un gasto ás administracións locais o doble do que a Xunta puxo. Así, para empezar, para facer boca, para que se vexa como está actuando. Mire, cando se toma unha medida, cando se toma unha medida que quixeron, o estado de alarma, decían que era, tiña que acabarse, non sei que, cando se toma unha medida, hai que afrontar as consecuencias.
que se manda a pechar a hostelería diurna, que ninguén demostrou nas condicións que estaba funcionando que tuvera ninguna incidencia, pois hai que compensar. Hai que compensar. Ah, non, tomamos as medidas e despois que cada un penque. O sea, os empresarios pois que non teñan ingresos, os que o Estado paga os ERTEs, e ora que a administración, non? A nova teoría do BP, que sea a administración local o que pague, que xa pagou máis que a Xunta, verdad? A que pague o que a Xunta decideu. Iso non é serio. Iso non é serio. Se hai que votar man de algo, votamos. O sea, porque, claro, como aquí temos a capacidade normativa, verdad? Que por eso insisto sempre entre legislatura e mandato, nós aquí non legislamos, legislan outros sobre nós, porque nós tamén podíamos coller e dicir vamos a poñer, non sei, pavimento inteligente en todas as estradas, que paga a Xunta. Pero claro, non podemos sacar a lei. A lei, a Xunta sí. A Xunta colle, saca, raca, ala. Gasto para as administracións locais ou de rebote. E hai que ser un poquinho responsables, que non sei. O sea, si hai, houve tempo de sobra, si hai a previsión de que é necesario pechar un sector, ten que haber asociado compensación ao sector. Pero ten que estar previsto, debe ser de protocolo, debe ser inmediato. Non, non, nada. Pechen ustedes e despois xa votaremos, xa presentaremos mocións por aí para que pague outro, para que paguen outras administracións o que nós decidimos. Non é serio. Non é serio. As outras administracións, repito, a local en concreto, te leva gastado máis que a Xunta. Sumen estes todo, incluso incluído estes 12, 17 millóns e non sei que, e anda polos 100, 100 e algo millóns. E a administración local te imposto de toda Galicia bastante máis. Bastante máis. Eu creo que isto, vamos, a moción que debía ser unha previsión, o sea, a moción que presenta o PSOE, en este caso, debía ser unha previsión, eso debía estar previsto, debía ser automático. Non se pode prohibir a alguén. Aquí unha administración local, por exemplo, se expropia algo ou pecha algo, lle cae un puro, ten que pagalo. A que ten que pagar? A Xunta non. A Xunta non o paga e listo. Con 10.000 millóns, 10.000 millóns de orzamento, por ano que ven 11, que desviar para aí, pois, 50, vamos, 500, 400, 300, e non teríamos o problema que temos. Creo que esta chamada de atención vía esta moción é absolutamente oportuna, ainda que digo, tiñe que ser antes. Non se pode adoptar unha medida, calquera aquí dos alcaldes, alcaldeses que hai, sabe que se adota unha medida, ten que pagala. Ten que pagala, menos a Xunta, que é máis alegre e fai o que lle parece ben, e despois xa pagará non sabe quen, menos a Xunta, creo que tiña que, por onde había que empezar. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra, señor Curto. Sí, bons días. Non sei como non o manifestaron se o Partido Socialista acepta a emenda. Bueno, quería manifestar o meu discurso en base a eso, pero en definitiva, eu onte, señor Fon, deberían de actualizarlle os argumentarios e ler polas mañás o Diario Oficial de Galicia. E non o digo de forma irónica, o digo cun razonamento que ler os textos que se aproban coas medidas que se decretan no Consello da Xunta de Galicia. A pesar de que onte a Xunta de Galicia aprobou o aumento millonario das axudas autónomos, PEMES e hostalería, nos hoxe ofrecemos ao Grupo Socialista, ao equipo de goberno, unha emenda moito máis ampla e máis completa que a que vostedes traen coa súa moción. Eu pídolles que acepten. Creo que é unha emenda que podería perfectamente sair por unanimidade por esta corporación e, ademais, yo pido para que non poidan facer un oco ao ridículo político. Presentan unha moción que manteñen o 17 de novembro, o 18 de novembro se aproba no Consello da Xunta de Galicia o aumento aos 17 millóns de euros en axudas, se publica ao día seguinte, o día 19, no Diario Oficial de Galicia, e estamos xa en aprobación de preto de 84 millóns de euros en axudas. Eu creo que nin con un mínimo ímprobo de esforzo, hoxe esta casa poderá esconder que a Diputación é a única administración xa que aínda non contempla publicar axudas. Señora Presidenta da Diputación, con todo o meu respeto, Carmela Silva,
que a presidenta da institución provincial, pero que pola mañán fai oposición e que pola tarde lle di aos demais o que ten que facer, é a única presidencia de diputación en Galicia que aínda non deu un euro para axudar aos autónomos, a hostelería e as pymes, e cargan sistemáticamente e sistémicamente contra a que primeiro fixo os deberes, a Xunta de Galicia. Miren, moito antes de que se aprobara o estado de alarma, a Xunta de Galicia xa tiña aprobada a declaración de emerxencia sanitaria e unha vez máis volve a ser pioneira en medidas, e neste caso en materia económica. Antes que todas as comunidades autónomas, Galicia xa aprobou as súas. Quero dicir, ademais, que hai alcaldes do Partido Socialista, como o señor Cacabelos do Grove, podría poñerlles o audio da súa alocución nas declaracións que fixo, valoraba que a Xunta de Galicia era a primeira administración que apoiaba con axudas públicas a estes sectores. Hoxe temos aquí a unha compañeira que é diputada concelleira do Concello do Grove, que pertence a este grupo de goberno. O di un alcalde do PSOE, non o di Jorge Cubela. Vostedes, ademais, piden que se puedan aprobar máis axudas, mentres vostedes, de momento, non contemplan facer ninguna. Vostedes dan recetas aos demais, pero lles pedimos que as apliquen. Falan de competencias. Non sei que competencias aplican, entonces, outras diputacións e moitos outros concellos que sí aprobaron axudas. Se ve que nos pertencemos á República dun país estranxeiro. Mentre se lle pide á Xunta de Galicia máis axudas que xa ten aprobadas, nos seguimos esperando a que a propia Diputación de Pontevedra saque as súas. Miren, axudas da Xunta de Galicia. Neste resumo. Inxeta 84 millóns de euros para apoiar a 30.000 autónomos e a máis de 10.000 microempresas dos sectores máis afectados pola pandemia. 37 millóns de euros para axudas de 4.000 euros para todos os sectores e 5.000 euros para actividades económicas especialmente paralizadas. Liña urxente para a hostalería pechada por normativa sanitaria. Se destinan 17 millóns de euros para axudas de 1.500 euros ao mes para calquera establecemento e 2.000 euros ao mes para establecementos con 10 ou máis empregados. Axudas autónomos, con ou sen persoal contratado. Se destinan 30 millóns de euros de orzamento para axudas de 1.200 euros para todos os sectores e 2.000 euros para as actividades económicas especialmente paralizadas. Estas axudas, ademais, son acumulables entre sí e cada establecemento poderá oscilar entre axudas de 6.700 euros e 9.000 euros. A nivel de comunidades autónomas, non o digo eu, o digo un medio informativo, Galicia entre 6.700 e 9.200 euros. País Vasco, que vostedes poñen de exemplo, entre 3.000 e 4.000 euros. Falaban de Murcia, xa non o cito. Cataluña, unha comunidade autónoma cun PIB moito maior que o galego, 1.500 euros. La Rioja, gobernada polo PSOE, 3.500... Finalizou o seu tempo. Logo ten vostede 3 minutos para continuar co relatorio. Señor... Vai a intervir, señor Mosquera. É que como estamos con 3 minutos, pois vamos de menor a maior. Bueno, sí, conteste usted. Sí. Señor Mosquera, tenga palabra, espera un minuto que... Ah, grazas, señora presidenta. Si xa estaba claro que o Partido Popular aquí autonomía ten cero, simplemente non defenda esta casa, senón que é unha correa de transmisión da Xunta. Eso, creo que é obvio, incluso os comportamentos responden a eso e non a ningún interés. Mire, creo que xa o explicaron, vamos a explicarlo. Si nós temos que sacar fondos para actuar directamente cos axentes sociais, vale, sabe onde temos que sacar? A maioría do que mandamos aos concellos, porque non hai de outro sitio. Entón, non sei que é o que piden. Se somos a diputación que máis mandamos aos concellos, piden máis pros concellos, pero se despois mandamos moitos concellos, piden que mandemos para outro lado. A ver, creo que hai unha política moi definida aquí, polo tanto, non sei que ven. É que, eu non sei, as contas, o da Xunta, e usted acaba de facer unha lección de iso,
mezcla créditos do IGAPE con non sei que, non sei canto, ao final salen unhas contas maravillosas. Eu creo que todo o sector debía aplaudir, debía estar satisfeito e pedir que o teñan pechado un ano, porque vai salir ganando. De verdad, De verdad, é unha cousa absolutamente maravillosa. Conta de aquí, conta de lá, resto por aquí, puño por acolá, puño non sei canto, e resulta que, e comparo con outra comunidade autónoma, que entón de resto solo alinea non sei que, non sei... Bueno, é unha cousa extraordinaria, francamente. Francamente extraordinaria. Mire, isto, repito, que a Xunta cando adota, ou calquera administración, do Estado, a europea ou a local, cando adota unha medida ten que ter as consecuencias, ten que ir a paliar as consecuencias. Ten que responder ás consecuencias. Non vir despois, poño 12, poño 17, ora fago enxeñería financiera, poño máis, poño menos, digo que poño máis. Ten que ser clariño e antes. Antes xa. Porque a xente non se pode dicir, peche usted, non ten que vivir, verdad? E digo, bueno, a ver, no, 12, no, a ver, bueno, no, 17, no, algo. Iso non é serio. Non é serio. Ninguna administración seria faría o que fixe a Xunta neste caso. Por lo tanto, que se poña as pilas e actúe e deixe de defendela, que sabe perfectamente que non ten defensa posible. Gracias, señor Mosquera. Señor Fonte, en vostede a palabra. Quien tiene que leer el DOGA, señor Cubela, es usted. Y no ceñirse estrictamente a los argumentarios que le mandan de su partido. Mire, lo publicado en el DOGA eran fondos del Fondo Social Europeo, no eran fondos de la Xunta. Lo que se publica hoy, claro que he visto el DOGA de hoy, pero es un batiburrillo de mezclar el año 2020 con el año 2021. Y no engañen a la gente, lo destinado a hostelería es lo mismo. Y no engañen a la gente diciendo que se va a dar un máximo de cantidad a cada establecimiento, porque entre bares y restaurantes hay 20.000 en toda Galicia. Y con la cantidad que ustedes tienen programada, solo hace falta dividir para darse cuenta de que eso no va a llegar. Por lo tanto, esto es un batiburrillo. Nosotros no vamos a aceptar su moción, no la vamos a admitir, porque no estamos dispuestos a admitir competencias que son ajenas a esta Administración y, desde luego, menos hacer una mención al Estado cuando precisamente es el Estado el que está generando una serie de fondos que, percibidos por la comunidad autónoma, por el Gobierno de la Xunta de Galicia, no están llegando a los sectores económicos con menos actividad empresarial, que es a donde deben de ser dirigidos. Mire, se lo decía el vicepresidente, lo que proponen ustedes es inclusive contrario a los concellos a los que representan, porque aquí podría haber un fondo de 10, de 15, de 20, de 35 millones, de lo que ustedes quisieran, pero habría que quitarlos del plan concellos. Y eso sí, cuando se habla con los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, quieren que el plan concellos se mantenga. Mire, usted debería de tener en su despacho lo que yo siempre le he enseñado aquí. Somos la Administración provincial que más fondos transfiere a los concellos. Por lo tanto, todo lo que ustedes puedan proponer aquí en cuanto a que revierta en los concellos está aquí, en 61 millones que aprobamos el otro día en el presupuesto. Y conviene no dejar engañar. Lo que ocurre es que lo que es una vergüenza es que ustedes, que son representantes de los concellos, ustedes que han sido designados diputados provinciales, vengan aquí a defender posturas contrarias a los concellos y solo en favor de la comunidad autónoma y del Gobierno del señor Feijóo. ¿Cómo referirse al Estado si es el único que ha creado ayudas directamente? En la provincia de Pontevedra, 256.000 personas se han beneficiado por los ERTEs, 30.000 autónomos se han beneficiado y 1.800 millones en créditos ICO han ido directamente a la actividad económica. Defiendan a los concellos y menos al señor Feijóo. Gracias, señor Fon. Señor Cubela, tenga palabra. Gracias, presidenta. Ben, señor Mosquera, vostedes, que dende o BNG manifestaron posicións moito máis radicais que as aprobadas pola Xunta de Galicia, refírome á petición da súa secretaria
nacional, a señora Ana Pontón, que pedía o peche de toda Galicia. É dicir, o peche de hostalería, de comercios, de negocios, de bares, de todo. O peche que siguen demandando vostedes dende o goberno de Pontevedra, co seu alcalde á cabeza. Señor López Fon, vostedes non entenden o que é a Diputación. A Diputación, como toda administración, ten que destinar os seus recursos ao momento económico presente. Os autónomos, as empresas, as pymes, o sector hostaleiro, o sector turístico, o sector cultural, que a propia Xunta de Galicia tamén aprobou un plan de axudas ao sector cultural, é o que nestes momentos está chamando ás portas desta casa para pedir axudas. Eu creo que, lle podría dicir, e a máis que o podemos comprobar perfectamente, de argumentarios van vostedes ben. Acaba de ler o mesmo discurso que leu onte na defensa desta moción o alcalde socialista de A Cañiza. Improvisen un pouco, porque, home, nos temos tamén aquí diputados provinciais que son da Cañiza e ben, non lo poden contar. O Estado, poden dicir España, non hai por que usar sempre o eufemismo, que vostedes siguen sendo do Partido Socialista Obreiro Español. España é un país que pechou a hostelería e non deu ningunha axuda a estos sectores. En contraposición a países como a Francia e como a Alemania, que pecharon a hostelería e inxectaron axudas como as que está aprobando a Xunta de Galicia. Miren, voten en contra da nosa enmenda, pero eu voto en contra a solicitar a reducción do IVE turístico ao 4%, como fixeron outros países europeos. Pedir axudas directas ao sector, reducir, sobre todo, os períodos de carencia e, neste caso, ademais, poder solicitar á Xunta de Galicia a ampliación de axudas. O Grupo Provincial do Partido Popular presenta unha enmenda para que se pidan máis axudas á Xunta de Galicia. Menuda defensa estamos facendo vostedes e nós dos nosos intereses políticos. Os estamos antepoñendo incluso os do noso partido político, que está actuando na comunidade autónoma con rigor, con eficacia e con seriedade. Volvo a ensinar, estas son as axudas que a Xunta de Galicia ten publicadas no Diario Oficial de Galicia. Sabes cales son as axudas que publicaron vostedes no Boletín Oficial da Provincia para axudar aos autónomos do rural, aos pequenos e medianos empresarios, aos bares, ás cafeterías e aos restaurantes da provincia? Cero. Isto é o que está publicado no Boletín Oficial da Provincia. Sigan así, señor Mosquera, benvido á militancia do Partido Socialista, porque é o que demostra en cada intervención. Es evidente, señor Cubela, que usted solo viene a defender aquí a su partido político y al Gobierno de la Xunta de Galicia. Y lamento que no me quiera escuchar cuando le hablo de los recursos que esta Administración provincial pone a disposición de los concellos. Son ustedes quienes tienen que, en función de lo que perciben por parte de este organismo, atender a esas situaciones. Y es absolutamente falso lo que usted está relatando en cuanto a las ayudas de la Xunta de Galicia, porque lo publicado hoy es un auténtico batiburrillo. Mezcla el año 2020 con el año 2021 y el problema es que no me ha contestado usted a cómo se van a hacer llegar ayudas al sector de la hostelería en función de las cantidades que ustedes van prometiendo. Por lo tanto, deberían de ser muy rigurosos con las competencias. Deberían de ser muy rigurosos con la exigencia de a quién corresponde ayudar a los sectores económicos por el Estatuto de Autonomía. Y también deberían de ser muy rigurosos a la hora de establecer proporcionalidades presupuestarias. Esta Diputación tiene 164 millones de euros de presupuesto, de los que se destinan 75 a los ayuntamientos. La Xunta tiene un presupuesto de 11.000 millones de euros y lo pretenden ustedes despachar con 17 millones de euros, claramente insuficiente. Desde luego, deben de venir aquí a defender al mundo local. No se puede querer cargar sobre el mundo local las competencias que son de otros. Es lo que ustedes pretenden aquí y le vuelvo a decir, la Administración provincial que más fondos transfiere. Usted, como diputado provincial, debería estar orgulloso.
Finalizó o seu tempo, señor Fon, e unha vez que non se acepta a enmenda proposta por o grupo da oposición, sometemos a votación a moción nos seus xustos términos. Votos a favor, votos en contra. Que pasa? Non me enterei. Supoño que levantou a man cando tal. Vale. Non, que nos quede ben o sei eu, porque mire, señor Cubela, que cada vez que vostede fala, a min me nomea tanto que a cabeza sempre me ven ao título daquela canción de Non podes vivir sin min, non hai maneira. De verdade, yo digo. Ben, pois queda aprobada a moción por 16 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao punto 9 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, pola que se solicita a creación dunha plataforma provincial de venta online para o pequeno comercio da provincia. Ten a palabra a señora Pardo para a súa defensa. Pero un minuto que pode poñer, 5 minutos. Sí. Tenga palabra xa. Sí. Muchas gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. La pandemia de la COVID, que desde el mes de marzo del 2020 preside nuestras vidas, ha generado primero una fuerte crisis sanitaria y ahora también económica y social. Pero es que estos efectos todavía van a mostrarse aún más a partir de ahora. Por eso, esta institución debe estar a la altura de estas excepcionalísimas circunstancias ante las que nos encontramos y posicionarse de manera activa frente a la misma, adoptando medidas tendentes a ayudar a los colectivos sociales y económicos que tan mal lo están pasando en estos tiempos. Desde este grupo provincial del Partido Popular de Pontevedra venimos haciendo toda una serie de propuestas encaminadas precisamente a ello. La propuesta que traemos hoy a este pleno está dirigida a un sector en concreto, que es el comercio local de nuestra provincia. Comercio local que entre autónomos y pymes representa casi el 36% de toda Galicia. Comercio local que a consecuencia de esta grave crisis, de esta situación, se ha visto muy afectado. Muchos de ellos, para gran tristeza nuestra, ya han echado el cierre. Tenemos que tratar de evitar que los que todavía sigan abiertos puedan no echar el cierre. Por ello, nosotros entendemos que el comercio de proximidad no solo es necesario, el comercio de proximidad es viable. Leía hace dos días unas declaraciones de la señora presidenta en la que decía que para ella el comercio de proximidad era esencial y que se iban a hacer toda una serie de campañas tendentes a la promoción de este comercio local, con lo cual no solo mostramos nuestra conformidad, entendemos que es totalmente necesario, pero creemos que es insuficiente. Insuficiente porque no podemos olvidarnos de que a fecha de hoy tenemos una realidad social y tecnológica, una realidad social que es el mercado online, que ha venido y lo ha hecho para quedarse. Y por eso entendemos desde aquí que debemos de hacer frente a la misma, poniendo a disposición de nuestros comerciantes locales de toda nuestra provincia los instrumentos y las herramientas necesarias para poder competir en el mercado online, que faciliten a los comerciantes pontevedreses su posicionamiento en la venta por Internet. Por eso, desde este grupo provincial proponemos, a través de esta moción, la puesta en marcha de una plataforma provincial de venta online para el pequeño comercio local, evidentemente con el consiguiente desarrollo de la logística de entregas y recogidas, porque si no ello, pues sería muy dificultoso. Esto que solicitamos es viable y puede ayudar a muchísimos comerciantes y a sus familias, que a fecha de hoy les está costando llegar a fin de mes y mantener sus negocios abiertos. Es viable porque esto ya se ha puesto en práctica y se está llevando a cabo con éxito en muchos otros sitios, como son la Diputación de Zamora, la Diputación de Málaga,
la Diputación de Lugo, la Diputación de Orense y muchísimos ayuntamientos. Sin ir más lejos, el propio Ayuntamiento de Pontevedra, que ha puesto en marcha la plataforma de venta online Ponteabastos, que está funcionando, la verdad, muy bien. Espero de todo corazón que el Grupo de Gobierno apoye esta iniciativa viable, necesaria y urgente para el comercio local de Pontevedra. Por eso, yo les pido su voto favorable a esta moción, por humanidad, por ellos, por nuestros comerciantes que tan mal lo están pasando, facilitémosles su incorporación al mercado online, démosles las herramientas necesarias. La lucha contra los efectos del COVID debe de ser la prioridad de esta institución. Muchas gracias. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, máis do mesmo, non? Máis ou menos. A moción está redactada con tal precisión que é bastante difícil saber que é o que propón. Porque crear unha plataforma provincial, crear a Diputación, montar, convertirse a Diputación nunha empresa e montar a plataforma, non sei. Despois di, sen comisións, o sea, un servicio gratuito. Vale. Eso non pode vir a comisión da competencia da Unión Europea mandarnos un viaxe. Ustedes que son tan partidarios do libre comercio, da libertad, non sei, non sei. Tamais. E canto costaría? Non sei, tiñan conta claramente que o que coste vai haber que sacalo mayoritariamente, non digo todo, do que se manda aos concellos. Están insistindo tanto que, a verdad, presidenta, vamos ter que falar de reservar de libre disposición para imprevistos, ¿verdad? É de tal unha cantidad para dar satisfacción, pero evidentemente a maioría vai salir dos concellos, lo que se manda aos concellos. Están insistindo tanto que de verdad vai haber que tomarlo en consideración, ¿eh? En contra do criterio. E despois, hombre, o ámbito creo que, hombre, unha plataforma que cubra, eu creo que a Estrada, a Lalín, pois non sei que ten que ver ca Guarda, se cadra, pois plataformas locais ou unha galega, pois sería moito máis razonable, que de feito xa existen locais ou comarcais, xa existen, pero existen inducidas por, potenciadas por a administración pública, non xestionada directamente por a administración pública, porque vamos, eso podría ser o acabose. Claro que podíamos facer ca Xunta, pero non podemos, porque nós só temos mandato. Podíamos coller e dicir, mire, e cando haxe unha infracción, a Xunta que tramite. E cando haxe un problema, a Xunta que tramite. É que o paga a Xunta. Claro, pero non podemos, non podemos. Temos que adaptarnos ao que temos. E afortunadamente na provincia de Pontevedra hai xa suficientes plataformas e demais, e desde logo os concellos poden, a través do que se demanda da Diputación, poden potenciar e axudar eso. Pero, francamente, eso de crear, habría que facer unha consulta, habría que evacuar unha consulta a ver si se pode facer interferir na actividade económica en favor de un tipo ou outro, si se pode. Eu encantado, absolutamente encantado, claro. Pero despois escoitamos que os menores, que se beneficia o goberno local e ilegal, que se non sei que, despois que propoñemos isto, hai que aclararse un pouquinho, é complicado, Francamente, é dunha lógica complicadísima, non? Ustedes teñen a consigna, a Xunta non responde, o señor presidente da Xunta e o señor presidente provincial do PP din que arreando cara, desviando cara a administración local, se non gobernan, claro, se gobernan, por levan mocións, por exemplo, para pedir a Diputación. Donde goberna, leva mocións para pedir a Diputación. Donde non goberna, para pedir ao Concello. Bueno, o asunto é despistar, é marear a perdiz para o que a Xunta non fai, pois ilo salpicando por aí, non é que diluir esa responsabilidade. Creo que nin no fondo, nin na forma, non podemos aprobarlo. E insisto, temos que facer unha reflexión, todos os portavoces, todos os grupos, porque todos temos alcaldes e alcaldesas, de que se cadra temos que quitar 15, 20 millóns do que se manda aos concellos, 75, e telo para estas cousas. En vez de dar aos concellos para que eles decidan libremente se o dedican a pandemia, se o dedican a poñer de agua, se o dedican a arranxar, non o que sea, pois
decidílonos aquí, e así, pues, teríamos, ¿no?, para responder a todas estas iniciativas, que de orixinais teñen pouco, simplemente son a transmisión do que de cubrir a espaldas a Xunta, porque, de outra maneira, non sei, se temos que fabricar, saltarnos toda a normativa de competencias, se temos que non fabricar os cartos, francamente non sabemos, non dá. Ora, tómeno en serio, non sei xusto os términos que vou decir, como sigan insistindo en que esta diputación ten que meter cartos, sea sustituindo a Xunta ou non sustituindo, da igual, ten que meter cartos directamente ou programas extras ou que sea, consideraremos moi en serio o de facelo. Pero, evidentemente, a maioría vai salir do que van os concellos. Mató o seu tempo, señor Mosquera. Tenga palabra o señor López Fon. Sí, gracias, presidenta, de novo. Concluía a mi intervención anterior reiterando lo que desde esta diputación revierte en los concellos ese 35,34%. Y decía que debería de ser un patrimonio de todos, porque creo que es lo mejor que le puede ocurrir a los concellos. La verdad, señora Pardo, cuando vi esta moción me sorprendió. Me sorprendió muchísimo por algunos de los argumentos que ha dado el señor Mosquera y por otros que voy a tratar de transmitirle. Lo que ocurre es que ayer me encontré con la agradable sorpresa de que comerciantes y emprendedores coincidían con mi sorpresa en esta moción que ustedes habían presentado, porque la verdad, desde el sector del comercio y desde el sector de los emprendedores no se entiende esta moción que ustedes han presentado. Ayer en Vigo, AG Vigo presentaba los premios al mejor emprendedor y al mejor empresario joven. Uno de los premiados era un proyecto que se llama De Barrio, que creó una plataforma online, bueno, pues para distribuir todo lo que usted aquí plantea. Y claro, entendían que esto que ustedes proponen aquí sería una competencia con la plataforma que ellos crearon. Venir a sustituir una administración, lo que se está haciendo, aunque usted tiene errores en el planteamiento, desde ámbitos de federaciones de comercio y desde otros ámbitos. Por lo tanto, algunos entendían que si hiciéramos caso a esta moción que ustedes, plantean aquí, poco menos que arruinaríamos lo que otros están haciendo desde el sector privado. Y además, señora Pardo, yo a lo mejor usted no se acuerda, pero aquí en el año 2012, el anterior gobierno del Partido Popular, el que siempre gobernó esta diputación, ya tuvo una experiencia. Se denominaba la CEPAE 2.0. Era una actuación de centro de comercio virtual llamada Ponte a Comprar y nunca funcionó, señora Pardo. En aquel momento se pretendía la creación de un marketplace para el comercio local y se encontraron todos los problemas, desde los logísticos, porque no se encontró una empresa de transporte que ofreciera unos precios competitivos, imposibilidad de hacer envíos conjuntos y dificultades para el seguimiento de los stocks. Con lo cual, aquella idea que tuvo el Gobierno del Partido Popular en esta diputación acentuaban todos los problemas de devoluciones y se comprobó que no era un buen sistema. También le voy a decir, ¿sabe cuánto le costó a esta diputación aquella operación fallida, que evidentemente en su intención pudiera ser buena, pero que fue un fracaso? Costó 1,2 millones de euros cuando se tuvo que reconocer que esta CEPAE no era, desde luego, la idónea. Por lo tanto, yo me quedo con argumentaciones que se dieron anteriormente. Nosotros no podemos competir. No podemos sustituir al sector privado, señora Pardo. Y yo luego lamento mucho que se pongan ejemplos que no se corresponden con la realidad. En Ourense es una empresa privada quien lo lleva, no lo lleva la Diputación. En Lugo es una iniciativa de la Federación de Comercio de Lugo. Que otra cuestión es que se pueda apoyar desde distintas instancias, pero nunca, como ustedes plantean aquí, el que nosotros constituyamos una plataforma.
Y luego, la verdad, lamento muchísimo que ustedes no se hayan enterado que nosotros llevamos 5 años trabajando con el comercio local en el uso de las nuevas tecnologías. También lamento que un gobierno como el de Andalucía no sepan ustedes que han venido aquí a conocer el proyecto nuestro de nuevas tecnologías, favoreciendo a los emprendedores y favoreciendo a las pymes. Por lo tanto, es una plataforma que nosotros no podemos aceptar, porque además sería competir, insisto, con el sector privado, sería de dudosa legalidad, y como quiera que usted apeló a la humanidad para que nosotros votásemos a favor de esta moción, ojalá hubiera tenido usted la misma humanidad para aprobar anteriormente nuestra moción donde se pedía un apoyo al sector de la hostelería. Pero no tuvo usted esa humanidad. Lo único que tuvo, como el resto de sus compañeras y compañeros, fue defender al Gobierno de la Xunta de Galicia y venir aquí con un argumentario que va claramente en contra de los concellos, olvidando lo que esta Diputación hace. Gracias. Señora Pardo, tengo usted la palabra. Sí. Muchas gracias. Mire, sinceramente me reafirmo en que son ustedes el Gobierno del no es no. Y vuelvo a insistir, son la única diputación que no ha aprobado un plan de ayudas directas a autónomos, pymes y hostelería. Lo que no sé es cómo no se le cae la cara de vergüenza a ustedes. Mire, señor Mosquera, realmente tengo que decirles que es que se está convirtiendo en lo habitual en que cada vez que se presenta una moción o se hace algo, ustedes se les dé por amenazar. Si siguen así, reducimos el plan concello. Menuda política democrática. Háganselo ver, por favor. Me sorprende mucho su voto en contra, señor Mosquera. El BNG impulsará una plataforma que agrupe las ventas online en el comercio de Pontevedra. Ana Pontón reclama la creación en la Xunta de Galicia de una plataforma online para el comercio gallego. Su medida estrella resulta que es ilegal cuando se le pide a la Diputación. Pues apaga y vámonos. ¿Qué quiere que le diga? Me parece, la verdad, totalmente incoherente lo que están haciendo. Pero les escucho y me doy cuenta de que es que ustedes no tienen ni la más mínima intención de adoptar una medida de ayuda directa a los comerciantes, a los hosteleros, a los autónomos, y especialmente no la adoptan cuando esta medida viene de quien viene, porque politizan absolutamente todo. Cualquier medida, aunque pueda ayudar a la ciudadanía, ustedes van a votar en contra si quien la propone es este partido, el Partido Popular. Y eso es una vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Tienen la desfachatez de venir aquí a reclamar, además, que me lo decía ahora el señor Font, ayudas a la hostelería, a la Xunta, que ha inyectado 84 millones de euros a autónomos y pymes, que es la comunidad autónoma con las ayudas más altas para la hostelería. Qué desfachatez y qué demagogia la suya, tan impropia de esta institución en la que nos encontramos. Apliquen primero su casa, arreglen la primera y después la del vecino. Yo, sinceramente, sigo pidiéndoles que, por favor, la aprueben. Usted me decía, señor Font, que se ha reunido con los empresarios, así, en unos premios, porque ustedes, y me gustaría preguntarles, ¿con cuántos comerciantes se han reunido? ¿Con cuántos hosteleros? ¿Con cuántos hoteleros? ¿Con cuántos autónomos? Ya se lo digo yo, con ninguno, porque ustedes son gobierno y no lo necesitan. Bájense ya de esa realidad paralela en la que vivan. Patéense un poco las calles, vean esos comercios cerrados. A nosotros sí nos han demandado que la Diputación ponga en marcha una plataforma de venta online que les ayude, porque hay muchísimos pequeños comercios que no pueden acceder a la misma. El cómo la desarrollen ya es cosa suya, que como bien se nos recuerdan constantemente, ustedes son el Gobierno. Muchas gracias. Céseme atento, ande. Perdón, pensé que intervía a intervenir. Eu pregolle que vostede, de verdad, o prego de corazón, que tono baixo, non mitinero, tranquilo.
Solo pretendo contestar puntualmente a la señora Pardo, porque sin ningún tono mitinero escucharle a ella hablar de incoherencias y de politizaciones, la verdad es que ciertamente sorprende. Pero bueno, lo que quiero puntualizar es que la señora Pardo dice que la Xunta de Galicia ayudó en 84 millones, que no coinciden con los millones que dijo el señor Cubela. Por lo tanto, bueno, no se sabe bien ni lo que han aprobado ni lo que no han aprobado. Mire, señora Pardo, pregúntele a los hosteleros lo que han recibido de la Xunta de Galicia. Pregúnteselo. Y hasta este momento es absolutamente 0 euros. El tema que le hablaba anteriormente del premio a la plataforma esta de barrio, ayer estaba el vicepresidente segundo de la Xunta en ese acto que celebraba AGE. En ese acto se reconoció el papel que nosotros desempeñamos y lo que estamos ayudando al sector del comercio. Pero también es cierto que en el caso de que por humanidad aprobásemos su moción, lo que está claro es que la plataforma que ayer recibía un premio desaparecería. Por lo tanto, aquí ciertamente hay una incoherencia, dado que usted habla de esa petición de coherencia. Mire, señora Pardo, le voy a volver a recordar el tema del intento de CEPAE que hubo en esta administración provincial. Tuvieron que paralizarlo. Pero no solo es el problema que lo tuvieran que paralizar, sino que hubo una investigación de la Unión Europea por tema de competencia sobre lo que aquí se había hecho. Por lo tanto, es evidente que tenemos que intentar no caer en esos errores. Y eso es lo que estamos haciendo a la hora de posicionarnos en relación con su moción. Yo, haciéndole caso a la presidenta y sin utilizar un tono especialmente, bueno, contestatario contra usted, ustedes están engañando a la hostelería. La están engañando con unas cantidades claramente insuficientes que han tenido que ir modificando y que creo que todos debemos de ser rigurosos. Al Estado le corresponden los ERTEs y lo ha cumplido. A las comunidades autónomas, con los fondos que recibe del Estado, le corresponde la ayuda a los sectores de menor actividad económica. Y esto es lo que debemos hacer cada uno. Aplicarnos nuestras competencias. Y entre nuestras competencias, desde luego, no están crear una plataforma online para competir con otros. Gracias. Gracias, señor Font. Disculpe que no yo decía como un cuestionamiento a vostedes, sino para que non entremos na estrategia do ruido, ¿sabe? Porque é bastante pueril, non hai que entrar nesas cousas, así que lle pido disculpas si vostede entendía que lle estaba dicendo algo a vostede, que non, era que non entrara. Y no creo que eso pueda ser objeto de crítica alguna. Vivimos en un país democrático y si yo tengo un tono más o menos fuerte, más o menos chillón, pues no tendré ni mucho menos que pedir disculpas por el mismo. Y ya que me hagan cualquier tipo de alusión en relación al tono que tengo, es que sinceramente apaga y vámonos. Dicho esto, vuelvo a insistirles en lo mismo. Aprueben, por favor, voten a favor de esta moción, pero me doy cuenta de que les da igual, insisto, les da exactamente igual lo que haya detrás. Ustedes van a seguir diciendo no, no y no. El consenso se lo dejaron por el camino. Tienen ustedes una soberbia y una arrogancia tan tremenda que van a hacer del no su bandera. Y yo les pido que se bajen, por favor, pero ya que bajen, a esa realidad paralela, que se bajen de la realidad paralela en la que viven y que aterricen en el mundo real. Y que, por favor, adopten ayudas directas y reales de una vez por todas para nuestros comerciantes que se ahogan. Y se lo diré tantas veces como sean necesarias. Y utilizaré mi tono, que por supuesto nadie puede venir aquí a corregirme y a decirme cómo debo o puedo hablar. Porque la verdad, jamás he faltado al respeto y que vengan a puntualizar el tono que utilizo me parece, vamos, increíble. Muchas gracias.
señora Pardo, é vostede moi susceptible, porque eu a vostede non a nomei. Eu lle din un consello a un membro do meu grupo e a un deputado do goberno. Non sei por que vostede asume que vostede ten un tono. Vostede teña o tono que lle parece. Simplemente quería decir unha cousa, porque o señor Fon deu mal un dato. A Unión Europea non investigou o CEPAE, aquela plataforma online de venta do comercio, porque non tivéramos competencia, non. O fixo por mal uso dos fondos públicos da Unión Europea. E costounos moitísimo, moitísimo, que non abriran un expediente a esta administración polos mal uso dos recursos e dos fondos europeos, entre outros, adicados a aquela CEPAE. E prefiro non falar dos fondos europeos que chegaban aquí, señora Pardo. Prefiro non facelo. De feito, habería moito que decir. Pero xa lle digo, abriron un informe contra o mal uso dos fondos europeos, particularmente de esa CEPAO. E eu digo para que vostede teña toda a información, porque vostede nova e acaba de chegar a isto e non coñece ese dato. E a maioría dos deputados provinciais que están aquí tamén son novos e non o saben. Pero para que se saiba, ¿eh? Así que hai que tener moito cuidado, simplemente para aclararlo. Por 16 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao punto 10 da orden do día, tamén moción do Grupo Provincial do Partido Popular, pola que se solicita a creación dun fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia de Pontevedra. Pero, señor Cubela, disculpe un segundo. Agora sí, ten a palabra. Gracias, presidenta. Quero comenzar esta presentación da moción do Grupo Popular dicindolle ao voceiro socialista que quen engana a hostelería non é o Partido Popular, é a Diputación de Pontevedra, negando a posibilidade de dar axudas a estes sectores, unha Diputación que vai aprobar un orzamento con 165 millóns de euros e que dispón de millóns de euros de remanentes. Esos aforros da Diputación, dos pontevedreses, dos concellos e dos veciños que vostedes estiveron dispostos a entregarlos a Pedro Sánchez pola vía de préstamo. Eses millóns de euros son os que teñen que utilizar para axudar os autónomos. Queridos cidadáns da provincia de Pontevedra, que é a que nos diriximos hoxe, o que reclamamos con esta moción é que a Diputación de Pontevedra aprobe un plan de investimentos extraordinario para que os autónomos desta provincia poidan superar a crisis do COVID-19, cunha cuantía non inferior aos 10 millóns de euros. A Diputación ten que ter un plan de axudas directas para os autónomos e PEMES da provincia, como ten a Xunta de Galicia e como teñen outras diputacións provinciais. Nesta segunda onda da pandemia, a Diputación está totalmente desaparecida. Xa non fai ningún tipo de manifestación pública con respecto á loita contra o COVID. Parece que para eles a crise sanitaria e social rematou en xuño, co estado de alarma. Dende entón non coñecemos ningunha soa medida, ningunha soa iniciativa. E os orzamentos que elaboraron para o 2021 son totalmente desesperanzadores, totalmente alleos á realidade económica e social da provincia. Un plan de axudas específicas é totalmente viable e necesario. A Diputación ten a capacidade económica orzamentaria para levar a cabo este plan. Este grupo recababa o apoio esta mesma semana a esta moción dos sectores AGE Pontevedra e Vigo, Cámara de Comercio, representantes da hostelería, o EMPO, e autónomos de Galicia, que veron con bons ollos que a Diputación de Pontevedra se involucre con eles. Están dicindo que aumenta o orzamento en 3,5 millóns de euros. Hai remanentes por gastar. É vontade política, non é técnica nin xurídica. Este goberno chega tarde, pero hoxe traemoslle a posibilidade e a oportunidade para que dean unha solución. Non deixen orfos por máis tempo aos autónomos e PEMES desta provincia. Para que non caigan na tentación de acusarnos e de dicir que queremos facer deste tema unha loita política, e para que vexan que é unha cuestión totalmente constructiva, traemos como exemplo non a proposta dunha diputación de calquer partido,
traemos a proposta dunha diputación gobernada polo PSOE, da Diputación da Coruña. Voulles explicar en que consiste. É moi sinxelo. A Diputación asigna unha contía aos concellos de menos de 50.000 habitantes fora do seu plan provincial, o que nesta Diputación chamamos Plan Concellos. E cada concello convoca unha línea de subvencións segundo un modelo de bases que é igual para todos os concellos da provincia e que están destinadas nada máis e nada menos que a apoiar os proxectos laborais ou empresariais que co seu non e a súa omisión denegan aos comercios, aos hostaleiros e aos autónomos pontevedreses. Cada día escoitamos novas testemunhas de autónomos que contan as dificultades que teñen para pagar gastos fixos, facturas que xa están acumulando dende vai varios meses. O obxectivo destas axudas non ten que ser outro que axudar os gastos correntes, ao aluguer, á luz, ás facturas de teléfono ou á seguridade social, que poidan soportar os gastos máis inmediatos. A situación é grave. Poñamos axudas en riba da mesa antes de que a situación teña moito máis problema para a solución. Por si tuveran a iniciativa ou a suspicacia de non facer réplica, como teñen feito noutras mocións do Partido Popular, quero recordarlles que siguen sendo a día de hoxe a única diputación que continúa sin repartir un só euro en Galicia. Non só en Galicia, no Estado español ou en España, como prefiran. Diputacións como Soria, Cáceres, Guadalajara, Sevilla, Zamora, Málaga, León, Huelva, Valladolid ou Alicante, que teñemos todas elas o mesmo marco normativo e xurídico para aplicalas, e un longo etcétera delas, son as que xa aprobaron bases de subvencións para axudar a estos sectores. Se outras diputacións poden colaborar, por que Pontevedra non? Porque vostedes, os diputados que representan ao Partido Socialista e ao BNG, non queren, non apoian a economía e aos sectores que o están pasando mal nestos momentos. Non se escondan detrás da Xunta de Galicia, que esta mesma mañán a Conselleira de Emprego anunciou que iba a prorrogar as líneas de axudas para 2021. Esas líneas de axudas que vostede descoñece os datos, máis de 20.000 autónomos en Galicia xa as solicitaron. Pedimos que recapaciten e apoien os 10 millóns de euros para os empresarios, para as pymes e para a hostelería da nosa provincia. Grazas. Eu, desde o pasado pleno, teño a sensación como preelectoral. Non sei se o PP ten algunha información de que Feixó vai adiantar as eleccións ou algo deste tipo. Francamente, nos acaba de leitar aquí con un mitin cardo e oixo. Non sei a quen vai convencer. Aquí me parece que está todo pescado vendido. Non sei exactamente a quen vai convencer. Está ensayando. É unha sensación así que teño por parte do PP. O resto parece que está moi tranquilo. Hai, bueno, as súas cousas, pero está como se fora unha cuestión preelectoral e con moitos nervos. Home, que o PP ten algúns, ten xente, digamos, que lle sigue a agua ou que son eles mismos, non? Que son militantes do PP dentro desa asociación, xa sabemos, xa que é coñecido, é público, é coñecido. O sea, que os seus militantes xuntan con ustedes baixo paraguas de unha sigla para dicirlle que lo hacen moi ben, bueno, eso, ese truco é moi fácil, non? Eso non ten tal. Mire, a ver como explicamos. É que no punto 6, no punto 6, expediente de modificacións de crédito número 6/2020, aparece claramente cantos remanentes temos en estes momentos. 1.700.000 euros que por prudencia, ademais, outras diputacións non nos gastaran. Esta diputación sí. Entón, outras diputacións tiñan esa bolsa. Nos, si os gastamos, e a maioría foron os concellos directa ou indirectamente. A ver, é que non sei, é que non é ninguna amenaza, son as contas, é que ustedes non ven as contas desta diputación. É que non as ven. Que queren? Que pechemos Príncipe Felipe? A ver, que queren? Que pechemos o museo? Que queren? Que non lle paguemos o persoal? Non hai outro sitio. Nos, neste momento, se queremos facer ese 10 millóns, serían 1 millón deses remanentes e novos concellos. Non temos outra posibilidade, caramba. Caramba, é que eu non sei como hai que dicilo. Non sei como hai que dicilo. Ora, eu a lógica do Partido Popular, con todos os respetos, cada vez entendo peor, e aparte parece, dá má sensación de que hai máis dun Partido Popular.
hai varias liñas. Entón, según toca o día. O outro día, o señor portavoz na comisión casi pide disculpa, que estaba aclarado, por exemplo, das exclusivas, e non sei que, e resulta que, o sea, no Concello de Pontera temos que escoitar que aquí hai exclusivas o 72 ou 92, cando votaron ustedes a favor. Cando votaron a favor. Non. E despois nos ven co conto de que é que isto non está acordado cos concellos. Oiga, é que pide reciprocidade. A Diputación tamén ten que acordar cando un concello quere aprobar un orzamento e ilo a acordalo ca Diputación. Son cousas que sorprenden. Igual que o plan de acción caciquil, que non quixo resucitar aquí. Non quixo resucitar aquí algo que ninguén o votou de menos e que era un problema. Bueno, se chega a ser hoxe, había xente inhabilitada por aquelo. O que pasa é que, bueno, foi en épocas bastante máis laxas, por dicilo de alguma maneira. Entón, que queren? Isto é un idioma transparente, aí están, outro día vien os orzamentos, aí están os cartos que temos, e viñeron modificacións, aquí non hai nada oculto, non temos libre disposición, nin a presidenta, nin eu, bueno, eu seria lógico que non tuvera, pero non temos libre disposición, non temos, digamos, nada que dicir, bueno, tiramos de aquí. Solo podemos tirar do que mandamos aos concellos, que somos a Diputación que máis está mandando. Incluso forzando, repito. Outras diputacións, todo remanente que tiñan, non o gastaron todo o ano. Tiñan aí, e cando lle levantaron o teito de, vamos, os límites non fiscais, pois utilizaron parte para isto. Pero que non xos gastáramos, na maioría mandado para os concellos. O sea, donde está? Díganos donde está, se cadra, oi, o señor interventor igual non está enganando, e temos por aí un fondo, non? Temos por aí unha cantidad de recursos que sabe o señor Cubela, e eu contou o señor Cubela en secreto, porque nós non sabemos que haxe esos recursos. Non o sabemos para nada. A ver se nos están ganando, despois vamos a falar en serio co señor interventor, a ver se ten aí un furrucho de 30 ou 40 millóns que non sabemos deles, oi, nos están ganando, oi, que todo pode ser. Non o creo, pero todo pode ser. Palabra. Gracias, presidenta. Queridas vecinas y queridos vecinos de la provincia de Pontevedra, el Grupo del Partido Popular quiere que vuestros recursos se usen para financiar las obligaciones de la Xunta. Y me dirijo a todos vosotros y vosotras para que sepáis que aquí, en el Pleno de la Diputación, no defienden vuestros derechos. Única y exclusivamente defienden a la Xunta y al Gobierno del señor Núñez Feijóo. Pero también me voy a dirigir a los 19.052 empresarios de la hostelería, de bares y de restaurantes que figuran en el Anuario de Hostelería de España de 2019. Estimados y estimadas empresarios y empresarias, 19.052 de bares y restaurantes de Galicia. El portavoz del Partido Popular en este pleno os engaña. Dice que la Xunta de Galicia va a destinar 17 millones de euros para los empresarios de hostelería. El Gobierno de la Xunta de Galicia ha dicho que va a dar una ayuda máxima de 9.000 euros a cada empresario. Pues coger cada uno de vosotras y vosotros vuestros teléfonos que tienen calculadora y sale a una ayuda máxima de 996 euros. Por lo tanto, los que engañan son los que vienen aquí contando milongas para defender única y exclusivamente al Gobierno de la Xunta de Galicia. Pero es algo peor, y me vuelvo a dirigir a todas las pontevedresas y pontevedreses. Es lamentable que no se recuerde que hace una semana aprobamos aquí el presupuesto para el año 2021, que en nuestra intervención lo dijimos, permite un fondo de 6 millones de euros dentro del Plan Concellos para que cada uno de los concellos, conociendo la situación de los sectores económicos de su concello,
atienda a las necesidades derivadas del COVID. Y tampoco se recuerda, y lo decía muy bien el vicepresidente, que en ese presupuesto de 164 millones de euros, 75 millones de euros son destinados única y exclusivamente a los concellos. Es imposible hacer más, es imposible dar más, es imposible atender más las necesidades de los concellos. Yo no sé, señor Cubela, si con sus intervenciones lo único que esconden es la incapacidad de los concellos del Partido Popular para atender con todo lo que reciben de esta Diputación a lo que son las necesidades de sus sectores económicos en cada uno de los concellos. Pero me gustaría, de verdad, que debatiéramos, y yo se lo decía el otro día, si alguien no quiere el plan concellos, que lo diga. No es una amenaza, no es una amenaza, como se ha dicho, es simplemente un modelo. Ustedes destinaban, con la presidencia del señor Louzán, el 21% a los concellos. Nosotros hemos duplicado ampliamente esa cantidad y está muy a mayores de duplicarla. Por lo tanto, es una cuestión de modelo. Es una cuestión de que este Gobierno ha priorizado desde el primer momento la autonomía municipal. Ha primado desde el primer momento el que ustedes, usted es alcalde, los concellos sean los protagonistas. Y esto es lo que estamos haciendo. Pero hoy estamos en una situación de pandemia. Estamos en una estructura que desde el primer momento el Gobierno central ha destinado fondos a las comunidades autónomas para que llegasen a los sectores económicos y sanitarios porque son ellos quienes tienen las competencias. No era gratuito el que el Gobierno central lo destinase a las comunidades autónomas. Pero el resultante hoy y para el próximo pleno traigan un papel que así lo pueda certificar, es que ningún concello, ningún sector empresarial ha recibido un solo euro de la Xunta de Galicia, que es quien tiene las competencias. Lo discutiremos durante muchas veces, pero siempre nos oirán decir lo mismo. No vamos a utilizar el dinero de los pontevedreses y las pontevedresas a las que todos nos dirigimos para suplantar las competencias que tienen otros. No lo vamos a hacer, porque estamos haciendo lo mejor por la sociedad de Pontevedra. Y lo mejor por la sociedad de Pontevedra es el presupuesto de esta Diputación. Gracias. O que sí que me parece pueril é que haxa que utilizar un tono de vacile por parte dun voceiro dun grupo provincial, señor López Fon. Miren, o que nos queremos é que se axude aos autónomos, pero non pode pasar iso por restarlle recursos e cartos e fondos aos concellos. Vostedes que presumen de que esta é unha administración que están saneando, que acaban de amortizar 3 millóns de euros de débeda e que teñen un orzamento que se incrementa en outros 3 millóns de euros e que manteñen un millón e pico de euros de remanente, xa veremos na liquidación a canto sube, e que requiran e destinen axudas aos sectores que nestos momentos o están a pasar mal. Señor Mosquera, non sei se hai varios PPs. Nos votamos unha cousa aquí, outra na Diputación da Coruña e a mesma na Diputación de Lugo. Debe haber varios bloques, porque hai bloques como da Diputación da Coruña, que ten un vicepresidente como o señor Xosé Regueira de Carballo, que apoia ao Partido Socialista co voto favorable do Partido Popular para aprobar as axudas aos autónomos. Está o BNG da provincia de Pontevedra, co BNG de Pontevedra aquí sustentando ao Partido Socialista, porque vostedes aparece máis ben o voceiro do Partido Socialista Galego que o voceiro do BNG. Tamén debe haber varios partidos socialistas en Galicia, non só en España. Hai o Partido Socialista da Diputación da Coruña, que debe vivir na Baviera galega cunhas leis propias e particulares distintas ás da Diputación e ás da provincia de Pontevedra para aplicar esas axudas, e está o Partido Socialista de Vigo e de que está aquí representado con vostedes, con diputados como o concelleiro de Caldas de Reis, que onte a noite votaron por unanimidade no pleno de Caldas de Reis a esta moción do Partido Popular, que non a presentou o PSOE, a presentou o PP. O PSOE de Caldas de Reis e o Partido Popular votaron por unanimidade a esta moción que hoxe trae aquí o Partido Popular. Póñanse de acordo.
Eu sei que vostedes isto ven como unha situación política de que poida beneficiar a non sei quen. Eu creo que os únicos que benefician votar hoxe a favor é aos pequenos empresarios e os autónomos e as familias desos sectores que hoxe están pasando mal. Mire, eu son fillo de carniceiros. Vivimos a crisis das vacas tolas. Non nos axudou, non se rían, non se rían, o digo con moito orgullo. A ver se ahora son socialistas e obreros de papel sin defender o que estou dicindo. E ninguén nos axudou, ninguén nos axudou. Hoxe pode estar pasando unha situación distinta porque vai a ser moito máis larga. E eu vou a defender, mentre sea portavoz do Partido Popular, que aos sectores humildes, que aos pequenos autónomos, non só do núcleo e do medio urbano, sino do medio rural, se lles axude, como fai a Diputación Socialista de A Coruña. A do Norte, espero que a do Sur algún día poida estar á altura do que representa, que é defender a provincia, os seus intereses e aos pontevedreses. Finalizado o debate de esta moción presentada polo Grupo Popular, a sometemos á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada con 16 votos en contra e 11 a favor. Pasando, bueno, no punto 11, asunto fora do orden do día non hai. Pasando á parte de información e control, no punto 12, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de outubro de 2020. Algúna observación? Queda enterado o pleno. No punto 13, dar conta de resolucións presidenciais aprobando gastos de emerxencia tramitados no servicio de contratación. Algúna observación? Queda enterado o pleno. No punto 14, dar conta de resolucións presidenciais. Algúna observación? Queda enterado pleno. En o punto 15 da orden do día, rogos e preguntas. Pois se non... Moitas gracias, presidente. Bo día, presidenta, bos días a todos. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular, rogamos o deputado provincial de Infraestructuras e Vías Provinciais, o señor Agís, a que se pase pola estrada EP2901, que pasa polo término municipal do Concello de Redondela, pola parroquia de Cesantes Obiso, e que disfrute mirando as maravillosas obras de mellora viaria que fixeron vostedes nesa estrada. 100.000 euros... Ruego, que... está hecho, señora, querida diputada, es que vaya, pues... Yo tomo nota de sí, sí, ruego. Que vaya que revise ruego, a chapuza ruego, feito polo algún, seu algún goberno. Ruego o pregunta más. Non é unha moción, é un rogo. Tomamos nota do seu rogo, señora diputada. A señora Pardo tamén pediu a palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo quería hacer una pregunta en relación a qué, en qué estado se encuentra el expediente de las obras de reforma del Museo de Pontevedra. Y contestaremos por escrito. La pregunta. Coñecida a ratificación da sentenza polo TSJ con respecto á sentenza do Tribunal do Xuzgado Social de Pontevedra ao plan de prácticas laborais dos becarios ante as irregularidades pois, que se manifestan nesa sentencia onde tamén se atopaban os mestres composteiros, como vai proceder a Diputación unha vez que teña que aplicar esta sentencia? Moitas gracias. Lle contestaremos por escrito, menos mal que cambiamos o modelo que demos de vostedes. E non habendo máis pronto, se levanta a sesión.